¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Ya la falta de costumbre de hacer esto es increíble, pero bueno. Hace mucho tiempo que no subía video, pero ya estamos de vuelta. Así que bueno, vamos a empezar. Qué mejor que con un juego de terror que salió hace poco, no hace mucho. Se llama Wick. Me lo recomendaron, me dijeron que estaba muy bueno, así que vamos a probarlo, ¿no? Ahora les quiero contar que sí, ya volvimos totalmente al canal. Solo que ahora, bueno, en febrero voy a estar un poco ausente porque me voy de viaje, pero ya luego vuelve todo como el ciclo pasado. Así que nada, espero que lo disfruten tanto como yo. Así que vamos a probar este juego. Tiene pinta de que va a dar miedo. No sé ni siquiera cuántos FPS me corre. Espero que me corra bien. Creo que me corre bien. Chicos entran al bosque. Uno está tapado, con los ojos tapados. Están jugando a Wick. Reclaman un chico perdido, cazado, raptado en el bosque y puede ser visto con una vela. Sonido de viento. Yeah, I've heard the story. Sí, escuché la historia. It was No, a es long verdad. time ago. Fue hace un The tiempo house atrás. burned down. La casa se quemó, los padres murieron, pero los cuerpos. Guys, stop. You're creeping me out. Don't worry. I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the stop night. It. Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year. Like he didn't just skip town or something? Don't tell me you're buying this. No. Aparentemente I know es one of the sobre kids he was with. Una They were up here historia de playing un Wick chico too. Que Would you calm se down? perdió en el bosque What was y that? de repente Someone's out there. Can we go back ven now? Quiet. Please. We're here. Don't take the blindfold como que van a dejar velas y gone. después ven que las velas se mueven. See you at 6 a.m. If you live. Bien, no sé si soy un chico, pero me dejaron con los ojos tapados. Bien. Los chicos dejan amigo o amiga con los ojos tapados y cierran la cerca, la puerta. O sea, como que la traban, loca. Planean volver a las 6 a.m. Efectos personales recolectados. 1. Reglas del juego y 2. Contenidos de la mochila. Entraron como evidencia. Esa parte no entendí. Midnight. Bien, son las 12 y tengo que llegar hasta las 6. Bien. Tiene bastantes gráficos el juego. To pick up a candle. Bien. Ah. ¿Qué es esto? Nada, no me digas. ¿Qué es esto? Como Slender. Stay in the light. Bien, debo mantenerme en la luz. ¿Alguna otra recomendación? Cosas que debo saber. Don't think, run. Bien. No lo piense, que corra. ¿Corra de qué? Todavía no encontré nada para correr de algo. Carajo. Hay más pasos que los míos.
seguir los caminos. Y de repente, de la nada, apareció una casa. Si encuentro una hoja, esta vez la cuenta como luz, ¿no? Cuando dijo Steiner. Fuck, qué cagazo que me pegó eso. ¿Cómo se supone que voy a...? No. Tengo que conseguir una luz. Puta madre. Fuck. Estoy viendo luces a lo lejos. Ah, no me quedan muchos. No. Por favor. ¿Dónde se supone que hay más velas o algo? Se me han acabado los fósforos. Mierda. Mierda. No. No veo nada. Sí. Basta. No, qué carajo. No. Y en esto da miedo porque el hecho de que alguien te persiga. No sé qué tengo que hacer. Creo que tengo que recolectar cosas. Y velas, muchas velas. No, por favor, no se me llegue a apagar la vela. Pero técnicamente tengo los fósforos para prenderla. Voy a haber gastado los fósforos en prender la vela. Bueno, hasta que no lo jugás no lo sabes. Esta es la... Puta madre, me agarró en el colectivo. Bien, pero solo se supone que tengo que encontrar velas. Si son solo velas. Lo único que quiere es matarme en el susto, juego. Bien, el juego da miedo. Parece que no, pero sí. Encima hay sonidos de la nada. Está bueno, lo dejo ahí. Puta madre. Mierda. Joder, me mató.
Ya hay luz. Fuck. God, 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 God. Y ni siquiera sé qué tengo que encontrar. Otra vez, no, la puta madre. Ven, pero sé que ahí hay una vela. Ya. Bien, no tengo más fósforo. No tenía que haberlo prendido. Sí. Ah. Eso es vivir al límite. Private property. Wait. Someone actually lives up there? What are they, like 1,000 years old? Here's $2 for a new padlock. Can I go now? Bien, los archivos revelan un pionero, un viejo sitio de un pionero. Sin árboles, sí. No sé si sin árboles o sin bosque. La casa se quemó, el sitio se quemó en 1924. La familia se anotó como muerta, pero el cuerpo del niño nunca fue localizado. Nunca fue encontrado. El oficial de campo intervino en la residencia local. Bien. News archive, photograph. Bien, agarré noticias y fotografías como evidencia. 1, 2, 3 y 4. Bien. Ah, bueno, esto es por horas. Vamos a dejar esto por acá. Espero que os haya gustado el video. La idea es, vamos a ver si el próximo video lo hacemos de 2 horas. O sea, 2 horas de juego. O una. La idea era, bueno, para ver cómo era el juego. La verdad que da mucho miedo, aunque no parezca. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Manito arriba, like. Si les gustó. Comenten algún consejo o algo para jugarlo. Bueno, suscríbanse a mi canal. Ya estoy de vuelta, así que pueden suscribirse. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Un saludo. Madre de la bola. Chao, chao. I could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air. Starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good.